no tiene ningún depredador. Pues, espera, yo es loca. ¿Qué animales? Estos osos son así los brazos. ¿Qué animales? Esto es un quincayú. También le dicen osito de la miel. Quincayú, osito de la miel. Amigo de cariño. Le dicen osito de la miel. Ana. Aparte de por el color. Ana. Porque si bostezara, digamos que tiene una lengua así de larga. Para miel. Sácalo a él. Que ellos la estoy sacando a los dos. Sácalo a él. Y por la noche duerme la abeja. Entonces va a los por los árboles y le quita la miel. Las cosas dulces le encantan. Y entonces le da una sucia y lo come, ¿verdad? No quiero llevar a mi casa. ¿Qué sueño tiene? La primera vez que lo veo despierto. Mira, ¿lo puedo coger? Sí. ¡Ay, míralo! Espera. Pon la manita como un bebé. Míralo. Mira. Uy. Está terciopelado, ¿no? Sí. Uy. A ver, los caritos. Que siempre te hemos visto dormidito. Y hoy está despierto. Rosito. Mira. Mira cómo te engancha la cola. Cómo se coge con la cola. Dástela, pruébalo, a ver. Mira, chiquitín. Ahí donde tienes las cosas, ¿no? La bolsa con el las plátano cosas. Le encanta. ¿Eh? El plátano. Mira. Él come de todo, digamos. Después... ¿La bolsa con las cosas la llevas, ¿no? La tiene mi madre. A ver, ponle que se vea la carita. Trae un osito de la miel o quincayú. Ellos duermen de 16 a 20 horas. Si nunca la habíamos visto despierto. Mira. Qué vida, ¿sabes? ¿Tiene una ulceración aquí en la piel? No, esto es su especie. A ver, le voy a dar el... ¡Ay! Oye, me gusta. ¡Dios! ¡Qué cosa más linda! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Un chupachú? De miel, ¿no? Se está tomando un chupachú de miel. ¿Puede tomar azúcar? Sí, vive de miel. ¿Toma chupachú? De miel. Cosita. Menos el año pasado que estaba despierto. Sí, despierto es un poco... Revoltosillo. Se te sube, se sí, te da la espalda. Nosotros vivimos despiertos. Sí. Tenemos fotos despiertos con él. Por los brazos. Sin embargo, el rabo, mira, siempre lo tiene de, moviéndolo. Mira, se enrosca. A ver si le grabo la carita. Sí, la gente me suele traer, o sea, suele traer siempre plátanos cuando vienen. Ajá. Porque le encantan los plátanos, le gustan muchísimo. Pero si está dormido siempre, pues claro. No, pero tú, o sea, le ofreces ahí el plátano y es que se despierta. ¿Ah, sí? Ay, qué pena que no hemos traído plátano. Está dormidito, pero otro día te traemos un plátano. Uy. ¿Has visto? A fuerza me lo sé. Mejor darle dormido. A lo mejor es mejor darle cachito solo. Sí, dale un cachito. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llama. Oye, pero mira que la ha olido a distancia, ¿eh? Plátano. Pero más chiquitito no lleva, ¿eh? Uy, que él te va a comer la mano. A ver. Este es yuga, ¿Este es quinca o yuga? Quinca está por ahí. Quinca no se saca. ¿Por qué? Porque es muy... se mueve mucho, o sea... No puede estar dormida. ¿Quieres darle? ¿Plátano? Yo lo quiero coger. ¿Lo quieres coger? Sí. Sí. Toma. A ver.
Como si fuera un bebé. Pero hay un tipo de animales. ¿Quién cayó? Uno se da la mía. Uy, qué horror. La colita no, no mejor no tocársela. Oye, pues se ha despertado con el plátano. Es que la ha olido a la distancia. Ha olido el plátano y se ha despertado. Vámonos, vaya. Venga. Súper suave. Dale otro trocito, a ver. Pues. ¿Cuántas horas dormía este? 19. Dios. Pues más que yo, ¿eh? Más que yo. Más que yo. Lo estaba oliendo ya, ¿no? Mira, míralo. Este ya lo conocemos. Cógelo, cógelo. Mira, te quito uno. Espérate. Cógelo tú, cógelo tú. Ahí. Ay. Toma. Cógelo. Venga. Anda que te acuerdas, tú bebé. Pauli, mírame. Mira cómo te lo come. Claro, piso. Otro. Pero no. Ahí vamos. Pero mírate, mira. Paula, mírame. Me lo está devorando, ¿eh? Me encanta el plátano. Ay, qué cosa muy bonita. Venga, ándale. Pero te tomas tú. Venga, dale un plátano. Que ya que... Ay, Mario, enfócale la mano. Que lo... Ay, que... No. Enfócale la manita. Mira. Pablo, ten cuidado. No, no hace nada. Sí, mira cómo lo busca. Mira cómo lo busca. Esto va a ser para el vídeo, ¿eh? Menudo festín. Es que estamos haciendo un vídeo del show. Oye, ya está. Ay, ay. No vea, no vea, dale. Egoísta. No lo veo, no lo creo. Venga, ¿y tú eres nena? No, yo no quiero. ¿Te quieres coger tú, no? Sí, vete. Bueno, espera que... Mira, quiere contigo ahora. ¿Qué está con ustedes o ella? Me da igual. Yo lo miro. Me encanta, pero. Ay, mira, para coger la mano. Tiene 10 años. No puedo creerlo, ¿eh? Mira, me ha cogido su mano. Pero bueno. Pero no quiere que te vayas. No, lo voy a dejar limpio el bote. Qué barbaridad. Es medio plátano, ¿eh? En rodajas. Pero es que yo no hay más. Pues ya no hay más, ¿eh? ¿Cómo que no? Ahí queda un cachito. Tiene que lavarlo ya. ¿Pesa? Tiene que lavarlo el saco. ¿Lo has comido todo? No, bueno, como me huelen las manos. Tú lo vas a coger ahora, ¿no? No, lo coges tú. Sí, sí. No. Que sí, hombre. Que no, Ana, que está estresado. A mí me toca, ¿no? Está estresado, Ana. ¿No? Ay, pero qué quinca. Qué quinca, ¿no? Quinca. Qué bonita. Que ya no hay más plátano. Mira, huele en mi mano. Que hay plátano aquí. ¿Quieres coger, Guille? Ponte ahí para que no lo coja. ¿Lo está pillando la carita? Sí. Mira, ya ha visto que no hay plátano y se va a echar a dormir otra vez. Venga, Celia, Celia, tú venga. Mejor ahora que está tranquilito, pero para que tú puedas sacar, ¿eh? acaricialo un poquito. Que ahora ya ha comido y todo y que esté tranquilo. ¿Este ha nacido aquí?
¿Sí? Sí. Mira, tiene 2 mesecitos. ¿Y por qué no lo tiene la madre? Porque la madre ya es vieja. La madre ya tiene catarata, incontinencia y un poquito de ella está para... ¿Pero que por in vitro la veis...? No, cariño, que todavía puede. Lo que pasa ya para las últimas, eso sí es verdad. Y no se lo dejamos porque leche, por ejemplo, ya no tiene tanta. Ya está mayorcita. María, pues tócala. ¿Vale? Los quincas duran mucho. Esta? Pues todavía no le hemos puesto nombre, ¿te puedes creer? Que no le hemos puesto aún nada. Anda, que se vea que está en la incubadora. Que se vea, espera un momento, sí, no os mováis del plano, que se vea que está en la incubadora. A ver, llevaba un cachorrito, es normal. Hasta que no está un poquito más grande. ¿Y solo esa han tenido? Sí. ¿Esto está durmiendo todos los días? ¿Todos los días está durmiendo esta? Pues prácticamente sí. Bueno, ya está.